Bueno, qué placer estar nuevamente con ustedes. Nosotros en una nueva instancia de lo que es la elección de la Reina General Roca en su próximo aniversario, el 1 de septiembre. Hoy una jornada de trabajo donde las 15 postulantes pudieron conocer a sus sponsor, a la empresa que van a representar. Se hizo un sorteo, vinieron los referentes de cada empresa, vinieron también algunos integrantes del jurado, se hizo un ágape, las chicas estaban bellísimas, con nervios, por supuesto, lo que corresponde para estos primeros pasos del certamen, pero monísimas todas ellas y con mucha alegría y ganas de conocer finalmente a su sponsor. Hicieron una primer pasada general, luego una individual donde se las pudo ir presentando y conociendo en profundidad, y luego se realizó el sorteo donde ya consiguieron su número, su banda y posteriormente una sesión de fotos, que es lo que está ocurriendo a mi derecha al fondo, con las chicas ya ubicadas con su número y su banda, su empresa que representan, y también una fotografía, una sesión fotográfica en un short y una musculosa negra también, siempre con su banda. Todo esto forma parte del material que va a tener el jurado para los próximos encuentros. Las chicas van a tener una presentación en sociedad, en un lugar un poco más sociable y acorde a su edad, que es urbano, donde las van a agasajar con pizzas y van a tener una primer presentación. Luego empiezan con las charlas con psicólogas, con nutricionistas. Posteriormente, el primer encuentro con el jurado en manera grupal. Luego, en la individual, eso es por la mañana, es un día donde cada una de ellas tiene que elegir el vestuario, el look y el maquillaje acorde a ese horario, y tienen la posibilidad de defender su pensamiento, su postura, su manera de ser, frente al jurado, que está, por supuesto, presente en cada encuentro, a veces un poco más camuflado y otras veces en una forma real y concreta. Posteriormente va a ir en el desfile cívico-militar, donde toda la familia y los vecinos van a tener la posibilidad de conocerlas y verlas en este desfile que se hace en nuestra ciudad, que es tan típico, en los autos antiguos. Para la noche, verlas ya luqueadas de otra manera, en su vestido de gala, con bijú, con maquillaje diferente. Y también para aplaudirlas con la calidez que ellas merecen a la nueva soberana y sus dos princesas, acompañadas también del voto electrónico que todos los ciudadanos van a poder hacer, y que aquel que tenga la app que se haya podido bajar a su celular va a poder también emitir su voto. Van a tener una cena formal también con algunos medios de comunicación, que es en vísperas del aniversario, que es una cena más formal, un poco más preparada, donde las chicas tienen la oportunidad de tener un primer impacto visual para el jurado vestidas de noche. Esto va a ser en el salón de la BGR el 31 por la noche. Bueno, recordarles entonces que el martes 1 de septiembre, que todos vamos a estar celebrando un nuevo aniversario de nuestra ciudad, la calle Mitre va a estar esperándolos a todos, las postulantes, por supuesto, con todos esos nervios y esa calidez que saben van a recibir de ustedes, a partir de las 3 de la tarde en este paseo por nuestra ciudad, para aplaudir y acompañar también no solo a los postulantes, sino a las instituciones que van a desfilar representando a la ciudad. Y luego por la noche, con un show de música muy divertido para toda la familia, la elección, regalos y, como siempre, la presentación de nuestro intendente para agasajar y coronar a la nueva soberana, todos los comercios que participan para dar los mejores presentes, agradecidísimas nosotras como Comisión de Reinas a cada uno de ellos que año tras año facilitan esta entrega de premios, dando lo mejor que tienen para la reina y nuestras princesas, a todas las empresas que también nos acompañan. Cada una de nuestras postulantes está llevando su nombre en la banda. Muchísimas gracias también. Y por supuesto el jurado, que se toma el trabajo en varios encuentros de distribuir ese tiempo entre su trabajo y el de jurado, por acompañarnos y confiar en esta nueva gestión. Celebremos juntos entonces un nuevo aniversario de nuestra ciudad, y así, en acción, como estamos siempre.